de cada una de sus heridas, notó la escritura de sus últimas horas, en camillas, en arcilla, en la piedra de su prisión en el Coliseo, en aquello que le hicieron. Cristiana, vosotros conocisteis la generosa luz de la inocencia en este libro. Recogí esos últimos destellos de sol, pues pedisteis el pálido eco de la luz de estrella. Encerró en estas páginas vuestras últimas palabras. Madre, para que no se convirtieran en fija, respirar palabras amantes, atravesar el más de tiempo que nos separa. Respirar. Palabras, llevar a nuestro mundo dormido como una inmensa marea celeste, abrir vuestros brazos y llenar los extremos límites de la tierra. Y cuando lleguéis, no miréis vuestros rostros donde las lágrimas no miren. Pues ahora, nadie mira. Yo soy un hombre. Pero no siempre soy yo, siempre joven. Nada el tiempo significa para mí. No pertenezco al mundo aunque sea parte de vosotros. Os siento. Corta la monotonía de mi existencia aquí, en
las entrañas de la tierra, bajo el Coliseo. Me han dicho que pronto estaré con más cristianos. Aquí, esclavo de Genero Pedro Nolo, capitán de la patrulla del Argentino. Que subiera